Don Héctor Ríos Iwalt fue un demócrata, quien antepuso los derechos fundamentales, las garantías constitucionales y las libertades públicas ante cualquier otra consideración política. Él nació en Valparaíso el 16 de marzo de 1919. Estudió en los Padres Franceses y en el curso de leyes de la misma congregación. Su tesis, Los empréstitos públicos, calificada con distinción máxima, es fuente de consulta de estudios de economía política. Quiero hablar de un hombre que durante toda su vida disfrutó y vivió intensamente cada misión que le tocó desarrollar. Ya sea como activo político militante del Partido Conservador, como jurista y abogado, titulado en la Universidad de Chile y en la Universidad de Madrid, como empresario, dirigente gremial, productor agrícola, padre de familia y visionario de la República. Este hombre de inestimables valores intelectuales y morales trabajó, luchó y se comprometió profundamente con la zona de San Felipe, Petorca y los Andes. Don Héctor Ríos fue electo diputado en dos periodos, por un total de 8 años, entre 1953 y 1961, desde donde tendrá la posibilidad de preocuparse por un tema que a mediados del siglo XX era tan trascendental como lo es hoy día: la educación pública. Ligado al campo desde su niñez, se interesó en las distintas facetas de la agricultura, incluyendo cultivos tradicionales, plantaciones y ganadería. Pero fue en la fruticultura donde demostró sus mejores atributos de visionario emprendedor. El servicio público fue otra de sus vocaciones sobresalientes. Amigo y estrecho colaborador del padre Alberto Hurtado, y estimulado por una profunda religiosidad, asumió la presidencia de la Acción Católica de Chile a la edad de 23 años.